Bueno, gente, agradezco, antes de empezar, agradezco a Hugo Álvarez Mecánica, sígalo en Instagram, que desde el primer día, cuando escuchó el motor, me dijo que eso era botadores, a causa de que no limpié bien la cañería de aceite, por haberlo hecho apurado. Y bueno, imagínate que el tipo desde Uruguay, con el oído que tiene, la experiencia, y con los videos que tiene en YouTube, me sacó la ficha al toque de lo que era. Este botador tenía una pared de carbonilla bastante grande de aceite, y eso hacía que al momento yo quería sacarlo, no pude con la mano, así que tuve que pegar un par de martillazos y bajó. Entonces, cuando la leva trabajaba, esto hacía que rebotara en la leva, en el camón, y bueno, eso hacía el ruido ese pesado que estaba haciendo. Es bastante feo el ruido, es un botador fijo. Así que bueno, agradecido a Hugo y a todas las sugerencias que ustedes también me han dejado, y re contento de haber encontrado el problema. Contento también de saber que armé todo bien acá, tanto los kilos como estaban antes, así que de 10.